donde México se hace vegetación y riqueza, donde la patria es increíblemente fértil, milagrosamente bella. Precisamente aquí es donde la enfermedad convertía en miseria y dolor lo que debiera ser abundancia y salud. Era como una maldición. Al sentir en carne propia el azote del mal, la gente fue huyendo en busca de otros lugares menos ricos, menos exuberantes, pero más seguros. Y esa región de sueño verde, de anchos ríos, sintió el abandono de sus mejores hombres. Iban hacia lo desconocido, dejando atrás hogares y parcelas. Agotados por las fiebres, extenuados, vieron cómo la tierra feraz se convertía en dantesco escenario de ruina y desolación. Cada vez asistían menos niños a la escuela del pueblo, sin risas y sin juegos. El éxodo seguía. Los hombres, angustiados, dejaron el suelo que los vio nacer. Pero era necesario huir, huir antes que fuera demasiado tarde. El gobierno de la República tenía conocimiento del problema. Calladamente, pero con firme propósito y estricta disciplina, empezó a organizar la cruzada para exterminar el paludismo. Miles de hombres partieron en todas direcciones para comprobar los hechos. A todos los pueblos llegó alguien preparado, cordial, para extraer una gota de sangre y precisar la existencia de la enfermedad, para hacer el censo de los habitantes, de las casas, de los pueblos, de la topografía de los lugares, de los caminos de acceso, de las veredas, de los ríos, para platicar con las gentes y explicarles el objeto de su labor y el significado de la que vendría más adelante. Trabajando incansablemente, se ordenaron datos, se trazaron gráficas, se practicaron investigaciones científicas, se elaboraron estadísticas exactas. Equipos de laboratoristas, de químicos, de médicos, de ingenieros, de educadores, de técnicos diversos, fueron precisando el área palúdica nacional y sus dramáticas consecuencias. México, desde ese momento, fue el país piloto de la erradicación del paludismo en el mundo. Vinieron gentes de todas las razas, de todos los continentes, de todos los credos, pero con una luz interior común: luchar por el pueblo enfermo. Basándose en la epidemiología del paludismo, se planeó la batalla. Se impartieron cursos intensivos para capacitar debidamente a los rociadores, así como al personal técnico. Se determinaron los insecticidas más poderosos y las drogas antimaláricas más efectivas. Se recibió la amplia cooperación de los organismos internacionales que luchan por la salud y se formuló un programa de educación higiénica. México,
estaba listo para la batalla. Y una mañana, cientos de brigadas iniciaron su marcha heroica por todas las rutas de la zona palúdica. Con la fe del que siente la bondad de su causa, llegaron hasta la entraña misma de la patria, trazando su camino luminoso a golpes de machete muchas veces, a través de las selvas. Curando a los enfermos, convenciendo al pueblo de la utilidad de la campaña, logrando hacer de cada ciudadano un notificante, los técnicos apoyaron la infatigable labor de los rociadores. La incomprensión y la ignorancia de quienes, sintiéndose protegidos, cerraron las puertas de sus casas, hicieron más difícil la tarea. Pero la campaña siguió adelante, por todos los ámbitos, por todos los rincones, incontenible, a pesar de todo. Las puertas que un día se cerraron al rociador no fueron suficientemente fuertes para detener el paso a la malaria. Han pasado ya 3 años desde aquella mañana en que las brigadas iniciaron su jornada redentora. El esfuerzo no ha sido vano. Miles de brazos morenos han vuelto a trabajar la tierra. Miles de brazos morenos tiran sus redes a los lagos, a los mares. Ya la salud del hombre va cambiando la fisonomía del paisaje. El final del programa está a la vista, así como una patria mejor. La que están forjando para nosotros, para nuestros hijos, estos hombres modestos, abnegados, misioneros de su cruzada heroica.